Martín Dineno. Hola, animal. Jugador de pádel, mejor jugador de FIFA. Estamos en proceso. No, ahora estoy jugando mejor al pádel. Veremos en un futuro. Martín, me gustaría saber, el año pasado os quedasteis muy cerca del número uno. ¿Tienes más motivación este año por eso o el año pasado por empezar un proyecto nuevo? Bueno, el año pasado fue, es verdad, muy ilusionante volver con Franco, para mí en lo personal, y a mí siempre lo que me renueva las energías, por así decirlo, es intentar ser mejor. O sea, continuar con Franco para mí es de las cosas más lindas. O sea, yo quería volver a jugar con él, lo cumplí, estamos siguiendo otro año más, ojalá sean muchísimos, porque eso es lo que siempre, sí, es lo que siempre quise yo, y me encanta estar jugando con él. Y nada, la motivación ahora es intentar ser mejores. O sea, por lo menos por mi parte, por Franco, bueno, hablo por él en este caso, él quiere mejorar un montón de cosas, así que estamos intentando mejorar cosas individualmente y como pareja. ¿Qué objetivo te has marcado en 2024 mejorar? Algo muy concreto, en pista y fuera. Lo físico, sin duda. ¿Sí? Lo físico, sí. ¿Te ves ahí con margen? Sí, olvídate. ¿Sí? Sí. Bueno, no creo, sí, no, hay otros jugadores, son unos animales. Cada uno obviamente con sus virtudes, pero yo creo que puedo mejorar aún más la parte física. El año pasado me sentí muy, muy bien, cambié de preparador físico, empecé con Marcos, a quien le agradezco un montón. Empecé también con Alvarito, que es mi fisio, y entre ellos hicieron una parte muy importante que yo nunca lo había tenido así de organizado. Y todo fue para mejorar y me sentí muy bien, y este año estamos más al detalle, así que yo quiero mejorar. O sea, es lo que más me gusta de competir, intentar cada año agregarle cositas, porque si no es aburrido. Martín, me llama mucho la atención, el año pasado, bueno, no es sorprendente, pero fuiste el jugador con menos errores no forzados. Entonces, ¿qué consejo le das a alguien amateur para no tirarse fichas cada 2x3? Sí, a ver, yo creo que cada uno explota su a ver, sabe sus virtudes y sus defectos. O sea, yo sé las cosas que puedo hacer y las cosas que no. No tiro ficha porque no tengo directamente. Sí, podrías, alguna cuando sí. Tengo 40-0 me hago lírico, pero a ver, hay gente que se divierte tirando ficha y está perfecto, pero bueno, a mí me emociona pasarla para el otro lado. Es muchas cosas que hago son de supervivencia y bueno, es la base de mi juego, ¿no? Claro, pero ¿y cómo le trasladas a alguien para que pueda llegar a disfrutar de tirar un globo, de defender? Y el que en el tanteador no me cuenten un error, por así decirlo. O sea, es verdad que igual ahora estuvimos hablando con Charlie y con Franco y me pidieron que falle más. Por el hecho de intentar buscar más winner, evidentemente, porque ya Martín ya hace un poquito más, porque necesitamos en algunos partidos hacer un poquito más y bueno, estamos en eso. Lo que pasa que de fábrica con Franco los dos venimos chipeados a intentar meter la pelota todo lo que podamos, correr para todos lados y cuando nos queda evidentemente aprovechar, pero bueno, es difícil también sacarme ese estilo de juego porque esa lo que me llevó hasta donde estoy, gracias a Dios, y bueno, claro, a mí que me digan, no sé, arriesgá, y si la errás no pasa nada, para mí es un puñal, choca, no me quiero matar. Sí, sí. Pero bueno, estamos intentando cambiar eso. Y después, ¿qué le diría? Porque no te respondí eso. Son estilos, o sea, a mí me encanta correrlas todas, pasarlas, y hay gente que se identifica con eso y que me quiere un montón, y hay otra que se quiere hacer el LeBron y evidentemente no le sale porque Juan sí. Hay uno solo, y se divierte con eso, y bueno, cada uno que haga lo que le guste. Martín, ¿qué te dijeron tus padres al acabar la temporada pasada? Porque puede ser que la temporada pasada, puede ser, en mi opinión, fue la mejor temporada de tu carrera hasta el momento. Yo creo que con Paco también estuvimos en el estilo y hasta inclusive estuvimos más cerca. Pero fue como que el año pasado era más realista de lo que me estaba pasando, porque con Paco fue nuestro primer año. Exactamente, y yo como que estaba en una y si llegaba no lo iba a poder creer, pero el año pasado fue como más consciente todo lo que logramos y por eso es que también en mi caso disfruto mucho. O sea, para mí, tanto ganar un título, que tenemos la suerte de hacerlo, o como ganar o acceder a cuartos de final, para nosotros es un montón. Y con Franco nos abrazamos como festejando, sí, sinceramente, y nosotros queremos ganar, o sea, queremos ganar todo lo que vamos, ya sea 32avos o un título. Entonces, nosotros le damos mucho valor a eso y lo disfrutamos. Y después, ¿qué me dijeron mis viejos? La verdad que no me acuerdo, pero me dijeron, bueno, que descanse, que disfrute. No tuve la posibilidad de ir a Argentina porque me fui de viaje con Camila.
Sí, lo disfrutamos mucho, pero bueno, espero verlos pronto porque no los veo hace bastante. Martín, ¿puede ser que el año pasado fuese la temporada en la que más disfrutaste? Lo disfruté mucho, yo quería volver a jugar con Franco, o sea, es real, o sea, no es que parece que estoy tirando manteca al techo, pero es real, yo quería jugar, volver a jugar con Franco. Y logramos un montón porque ganamos 7 títulos, llegamos a un montón de semifinales, no sé cuántas finales, y para mí el lograr cosas con él es el doble mérito, es como si hubiésemos ganado 14, o sea, para mí, tal vez otra persona quiere más, yo también quiero más, pero quiero más con él, o sea, eso es súper bonito. Sí, pero sí, sí. O sea, es que yo quiero mejorar con él y sé que nos faltan un montón de cosas, pero valoro las que tenemos. O sea, yo pienso en lo que tenemos, que lo que nos falta estamos trabajando. Y eso os motiva, eso. Pero sabes la parte de la motivación y sabes la parte de valorar lo que tenéis. Sí, yo soy, me das cualquier cosa y yo con eso intento hacer lo máximo posible. O sea, si tengo un montón de cosas bien y con lo que tengo, si no tengo ese día las cosas que me gustaría, peleo con lo que tengo y ya está. Intentamos siempre cambiar las cosas, que después tal vez nosotros tenemos la idea, pero ese día, ellos están muy bien o la ejecución no termina saliendo y bueno, buscamos un plan B, pero nosotros, yo digo siempre, somos tipo camaleones, o sea, nosotros a lo que nos digan, nosotros vamos, o sea, capaz que no nos sentimos cómodos, tirando globos o subiendo a volear o haciendo o jugando todo por abajo porque nos gusta tirar globos. Pero si Charlie o en la previa con Lucas, con Sarta, como le decimos nosotros, nos dicen, muchachos, todo por abajo, nosotros vamos todo por abajo, somos soldados en eso. Y con Franco nos retroalimentamos y vamos y nos encanta. La última, Martín, ¿queda claro lo que tú tienes que mejorar o lo que quieres mejorar, esa parte física? ¿Qué le pedirías que mejorase Franco? ¿Qué mejore? Porque acabó el año pasado. Es que es un animal, boludo. A un nivel altísimo. Claro. Este año acaba de empezar. Sí, que corra más. ¿Te imaginas? Que corra más. No sé. A ver, que sí, que tenga aún más definición de la que ya tiene. Yeah. Pero bueno, estamos hilando muy fino, pero nos encanta. O sea, nosotros queremos ser unas máquinas y estamos en busca de eso. This interview with Dineno was prior to the breakup between Galán and LeBron. So, take this answer to imagine how the Super Pibes will play against Galán Chingoto and LeBron Paquito. ¿Os habéis enfrentado a LeBron y Galán? 8 o 9 veces todos los partidos, a lo mejor ha habido un par que no, son 3 sets muy ajustados, tal. ¿Por qué la pelota siempre está acabando de tocar la red y pasar a vuestro campo bueno, en beneficio suyo? Es lo que estamos intentando averiguar. Seguimos buscándole todavía la solución a eso. Nosotros somos un equipo, junto con Charlie, con Lucas y con todos los que nos acompañan, en intentar al otro partido hacer cosas nuevas. Más allá que nosotros tenemos una manera de jugar de muy defensiva y a nuestro estilo y a las cosas que podemos hacer, pero intentamos siempre buscar vías nuevas. Entonces, todavía estamos intentando buscarle la solución, es la verdad. ¿Y por qué perdemos? Porque son mejores que nosotros o serán mejores que nosotros en determinados momentos que nosotros creemos que es lo que pasa. Y intentaremos darle la vuelta como a todo. Martín, gracias. Muchísima suerte.